Aventureros, estoy en Yakutsk, la ciudad más fría del mundo, y durante estos días voy a tratar de entender cómo es la vida en este lugar tan remoto del planeta y con este clima tan adverso. Vale, a ver qué nos encontramos. Hoy hace menos 27 grados en Yakutsk, que es un día bastante caliente para lo que suele ser aquí en invierno. Aquí en invierno la temperatura media suele estar entre menos 40 y menos 45. Y el récord absoluto fue un día que llegaron a menos 71 grados centígrados. Yakutsk tiene 300.000 habitantes. Es la capital de Yakutia, o República de Sajá, la región más grande de Rusia, con una superficie parecida a la de India. Casi 5.000 kilómetros separan a Yakutsk de Moscú en línea recta, mientras que poco más de 3.000 la separan del Polo Norte. Es una región muy aislada. ¿Veis también que las casas no están al nivel del suelo? Están como siempre levantadas. El suelo es todo hielo, lo que se llama permafrost. Basically, permafrost is frozen earth, right? Yeah. Frozen. Not ice? Frozen earth. How many meters in Yakutsk? 200-250. And it melts at summertime only maximum 2 meters. That's why you have to pile, and the pile go underground approximately 15. And the reason is between earth and house we have like ventilation. Yeah. And the worm doesn't go inside. Estos son las tuberías que transportan el gas. También tienen que estar levantadas del suelo y con unos aislantes que flipas. Todos los conductos de gas sobre tierra, debido a lo mismo, debido al permafrost. Las carreteras también sufren mucho este elemento. Y es que el suelo nunca es estable o permanente todo el año. Entonces casi todas las carreteras tienen muchas grietas y tienen que ser reconstruidas cada año. Prácticamente la totalidad de las carreteras está cubierta de hielo, congeladas o de nieve. And it's not difficult to drive with so much ice on the street. Ice no problem for me. It's, with my car, have a special winter tires. Yes. And, special metal grips. Coches en funcionamiento todo el rato. No hay nadie dentro. Los coches no se pueden quedar parados. Pues el taxista ayer, Alexander, me dijo que él, desde que enciende el coche por la mañana hasta que lo aparca por la noche, no para el motor. Porque si paras el motor a los 20 minutos, se congela el aceite, se congela el líquido del motor y no lo revives, no puedes revivirlo. Vale, a ver, el tema de los coches, que no sé si antes me expliqué del todo, ¿eh? Opción 1, abandonarlo para todo el invierno. Ahora, si no lo quieres abandonar, lo tienes que proteger, cubriéndolo por algo como esto, para la gente que no se puede permitir un garaje climatizado. Si te lo puedes permitir, un garaje calentado donde guardas el coche por las noches. Igualmente, me han dicho que a pesar de esto, a pesar de tener esto puesto, tienen que encender el motor una o dos veces de media por la noche. Security system automatically engine started minus 10. Me han enseñado una aplicación que la tienen para programar, para encender el motor a distancia desde el móvil. Entonces por la noche coges el móvil, pum, lo enciendes con un botón, puedes programar qué temperatura, el tiempo. Vi un vídeo en casos extremos de lo que hacen es que quieren revivir un coche, pues por ejemplo este, lo tienen que cubrir con algo como eso y meter un tubo de fuera con aire muy, muy, muy caliente, prácticamente ardiendo a presión para adentro. Os voy a poner el vídeo y al cabo de, pues no sé, media hora, una hora, lo consiguen revivir. Pasa una cosa bastante curiosa. Si intentas respirar sin braga o lo que sea, veis que entra tos. Eso es porque los pulmones no están acostumbrados a este frío. Vale, voy a salir a dar un paseíto. Os voy a enseñar todo lo que me tengo que poner para salir a la calle. Pantalón térmico, camiseta térmica, cetines de invierno, una camiseta, esto tiene cero sentido, pero solo es para molar más. Pantalón normal, el forro polar este, pantalón de esquí, super abrigo especializado que me han prestado, es así de doble capa, los bolsillos calentados y protegidos también, braga, gorro y lo mejor de todo y más importante, botas tradicionales siberianas. Las empezaron a hacer los nómadas de estas regiones, al principio eran carísimas porque se hacían a mano, son de lana de oveja, no tienen lados, son iguales derecho e izquierdo, la lana luego se adapta al pie conforme la vas llevando. Y se me olvidaba otra cosa básica,
Y si hace mucho frío, quien lo necesite puede usar también estos calentadores artificiales de manos, de pies y de cuerpo. Esto es el mercado del pescado. Y aquí venden todo el pescado directamente del río congelado. Frozen milk? Leche congelada. This fish comes from the river, from the Lena River? From the Ice Sea. From the north. Yeah. Conejos enteros congelados, wow. Porque así el pescado, la carne y todo se conserva durante meses, la pueden conservar así. Mirad qué pedazo de pescado, chaval. How long these people stay here outside? All the day. All the day. Yeah. Even by minus 50. Pero no solo pescado, sino todo tipo de carnes, ¿eh? Increíble. What kind of skin is this? It's a reindeer. Mirad, 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 mirad las canzas de vaca. Esto es carne de caballo. Yeah. How long they can store this for? Before spring. Y esto es carne de ciervo. Y como curiosidad, es la más barata de todas. Esto tienen que cortarlo con sierras eléctricas. No hay ninguna otra forma de cortarlo. What is the most popular that people buy here? Fishes and horse meat. Y me ha dicho que la mayoría de pescados vienen del Mar del Norte, a pesar de que aquí tienen ríos y tal, pero porque el agua del Mar del Norte es más fría todavía, entonces los pescados son más grandes y más gordos, tienen más grasa y la carne está más buena. Esto es lo que vendría a ser el mercado municipal de aquí. La contaminación que se genera también por tener que estar, por tener los motores funcionando 24/7, Es flipante. La visibilidad que hay en esta ciudad es muy poca, muy poca. Está casi siempre el cielo cubierto y no se ve a gran distancia. ¿Veis la niebla? La escasa visibilidad que hay. Do you have sunny days in winter or is it always like this? Like this. Like this all the time? All the time. Wow. Ah, in the Yakutsk city, if the temperature is under minus 40, yeah, it's every day foggy. But if you go outside Yakutsk, it's no fog. Estamos a las afueras de Yakutsk ahora mismo y se nota, ¿no?, que hay más visibilidad, como más luz por aquí. Eso es porque con el frío, el calor de las casas, las personas y los coches no puede elevarse y se condensa todo abajo. Acabo de comerme varias de las comidas más raras que he comido nunca. He comido un entrante de indigirka, que es pez congelado, como el del mercado, crudo y aliñado con cebolla y alguna cosa más. Estaba regular. Después, carne de caballo, que también es muy típico de aquí, zumo de frutos rojos y leche de caballo fermentada. Kumus se llama. Tiene un poquito de alcohol, se bebe sobre todo en Año Nuevo y en festividades. Estaba regular, pero te acostumbras y llegas a beber. Si asumes que tiene alcohol y que es como una bebida alcohólica festiva, pues pasa. Todo cosas muy raras, pero tradicionales de aquí. A la hora lo que llevo puesto es chaquetas tradicionales saca de Yakutia. Son de piel de lobo, pesa que flipas. Esto es piel de zorro, es gordísimo, muy gordo. Y bueno, es que mirad, tío, con esto es imposible pasar frío en cualquier parte del mundo. Os voy a enseñar las botas también. Las botas no me las voy a poner, pero son estas de aquí. Imaginaros. Es que no puedo ni meter la mano con el brazaco este. Pero os prometo, se siente como una estufa. Es como poner la mano sobre el radiador. Es increíble. ¿Veis los cables de la luz? Todos tienen como 4 o 5 centímetros de nieve colgando. Es una ciudad abandonada al hielo. Esto es un centro comercial. Vamos a ver cómo es el centro comercial por dentro. Una puerta, dos puertas y tres puertas. Cambia el idioma, pero aparte de eso es exactamente igual que un centro comercial en cualquier otro lado. Sus tiendas de joyería, sus tiendas de telefonía, sus tiendas de variedades, cajero automático, repostería, zona de comidas. Tengo que decir que me sorprende, para ser el tipo de ciudad que es, las condiciones de vida y la zona geográfica donde está, no sé, es que perfectamente normal, es moderno, luminoso, limpio, atractivo. Esta ciudad, a pesar de sus condiciones de vida y lo aislada que está, tiene 300.000 habitantes y una vida muy viva, una vida que no imaginarías para el tipo de ciudad que es. Mucha gente por la calle, muchos coches por la calle. Creo que es la plaza principal. Esto es un monumento en honor a Lenin.
Al igual que en Moscú, las decoraciones de Navidad aún no han desaparecido. Es domingo por la tarde y el parque está lleno de familias, de niños jugando en el tobogán, un niño en un trineo de renos. Suena música en los altavoces. ¡Feliz Navidad! Good vibes, la verdad. Esto tiene que sentirse como verano para ellos. Menos 27 grados, no estoy pasando frío yo, pues imagínate ellos que están acostumbrados al frío. También me gusta que las calles son anchas, hay distancia entre edificios, hay sensación de espacio, de luz. Y yo creo que sobre todo en condiciones como estas eso es muy importante. Wow. En invierno los congeladores no son necesarios y basta con colgar la comida de la ventana. Aquí tiene un memorial. Pone del 18 al 23. 18, eso es justo después de la Primera Guerra Mundial. No sé qué pasaría entonces. No sé si es Revolución Rusa. Está guay, ya veis, tiene aquí el fuego este permanente. Unos nombres por aquí y un pequeño lema ahí. Y está guapísimo el contraste este del fuego en mitad del hielo y la nieve. Ahí tenemos el memorial y cruzando la calle se acaba la ciudad. Me dirijo a un supermercado con dos objetivos: encontrar algo para cenar y, segundo, pues ver cómo es un supermercado aquí. A primera vista me parece un supermercado de lo más normal. Vamos a mirar un poco precios de cosas así básicas, ¿no? Por ejemplo, una botellita chiquitita de agua, 30 rublos, 35 céntimos tal vez. La grande, 45, 50 céntimos. 100 rublos, 1,14 euros. Zumo de naranja, 80, 90 céntimos. Uno más así natural, 1,30 euros. Zumo de aquí, de Granada, ¡guau, qué bueno! 1 euro y poco. Muchas bebidas típicas, Red Bull, Monster, Powerade, Heineken, Amstel. Un paquete de macarrones, 70 céntimos. Los panes estos, alrededor de 50 céntimos. Yo diría que esto es leche de avena o algo así, 1,70, 1,80. La verdura, eso sí, está toda plastificada, casi, casi toda, probablemente venga de lejos. Una zanahoria, 55, 60 céntimos. Pimiento, 70 céntimos. Dos tomates, 1 euro y pico. Un limón, 80 céntimos. La única fruta relativamente razonable podría ser estas manzanas, 50 céntimos, 70 céntimos. Debe de ser muy difícil de conseguir y por eso sí me ha llamado la atención lo caro que es. El resto yo diría bastante parecido a España el precio, o si acaso un pelín más barato. Vale, pues ya he visto un supermercado yakutsiano. Muy normal, muy normal. Creo que esto es lo más cercano a un día soleado que voy a ver en Yakutsk. Está el cielo bastante azul y parece que tiene como ganas de asomar por ahí el sol. Estoy teniendo suerte de ver esto. Esto no pasa a menudo en invierno aquí. ¿Veis que llevo 5, 10 minutos en la calle como mucho y ya tengo los párpados, las cejas, la braga y el gorro congelados? Así que esto es probablemente el día más claro que pueden tener en invierno aquí en Yakutsk. Imaginaros cuando hace menos 40. Probablemente no veríamos ni a 20 metros. Yakutsk no tiene ninguna carretera constante que la comunique con el resto del país de Rusia. Me parece una locura. Tiene el Lena, que es un río muy ancho en medio, que separa Yakutsk, que está por ahí, del otro lado del río y de toda Rusia. En invierno, el Lena se congela y tenemos esta carretera de hielo. Y en verano, cuando se derrite, hay un ferry que cruza de un lado al otro. Pero en los meses de primavera y otoño, el hielo es demasiado fino y no se puede conducir, pero sigue habiendo hielo y el barco no puede ir. Entonces hay unos meses en los que la ciudad está totalmente incomunicada, para que os hagáis una idea de lo aislada que está. Para los aviones tampoco es fácil llegar aquí. Las pistas requieren de constante mantenimiento para quitar el hielo, igual que los aviones, que tienen que ser descongelados antes de cada vuelo. A menudo los vuelos son cancelados y retrasados, sea por razones climatológicas o porque no haya suficiente gente para llenar un vuelo. De hecho, mis dos vuelos, el de salida y llegada a esta ciudad, fueron cambiados de fecha.
Y el aterrizaje en pistas congeladas también es muy delicado. Solo se pueden llevar a cabo con determinadas condiciones de viento que limiten la posibilidad de deslizamiento lateral del avión. Y también se reduce el uso de los frenos de ruedas y se emplean más a fondo métodos como la reversa de los motores o el frenado a través de superficies aerodinámicas. También para reducir la posibilidad de patinaje. Antiguamente, Yakutia, debido a lo remoto que es y las condiciones extremas que tiene, era utilizado como un lugar de aislamiento y se enviaban aquí a muchos presos políticos y demás personas similares. Y de hecho, en esta región hay muchos antiguos gulags. En cambio, ha evolucionado para ser todo lo contrario. Se podría decir que Yakutia se ha convertido incluso en una ciudad bastante cultural. Tiene numerosos museos. Este, por ejemplo, es el Treasury of Yakutia Exhibition, la exhibición de los tesoros de Yakutia. Sahara, la República Sahara, es una de las regiones del mundo más ricas en cuanto a recursos naturales. Y varios más museos, como el Museo de Arte Nacional, el Museo de Patrimonio de la Universidad, el Museo del Permafrost, el Museo del Mamut. Hay varios cines en esta ciudad, como este, y este de aquí es el cine más importante, el más céntrico. De hecho, esta ciudad tiene su propia universidad. Mirad, aquí está. No sé qué, no sé cuánto, 1956. Northeastern Federal University. Todo esto o algo de esto deben de ser residencias universitarias. Si hay universidad, implica que también tiene que haber vida joven. Esto es el complejo deportivo Triumph. Por lo que he visto en fotos de Google Maps, hacen espectáculos, peleas de boxeo, cosas así. Es un pabellón cubierto. Esto que hay aquí detrás mío es el campo de fútbol de Yakutsk, que solo se puede usar en verano. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Así que, bueno, sí que hay vida en esta ciudad, vida joven también. Tal vez mucho de interior, pero hay vida. Aquí hay otro complejo deportivo. Aquí dentro creo que hay una pista de hielo para hacer patinaje, hockey y tal. Es que no saber ruso es un problema y que ellos no sepan inglés también es un problema. Les he dicho que quería ver la pista de hielo, si podía verla, pero no me entendían. Me decían, ¿qué? ¿Quieres jugar? Y digo, no, no, no. Dicen, eres muy grande para jugar. Que no quiero jugar, quiero verla. Pero en fin, que no nos hemos entendido. Pero ahí por lo que veo, pues hacen patinaje de carreras, hockey, patines, gimnasia rítmica. Aquí hay otro campo de fútbol. De hecho, este tiene pinta de ser el verdaderamente importante de la ciudad. Se ve bastante grande. Pues ahí lo veis, veis lo mismo que yo. Aparentemente hasta tienen un ice park aquí. Vamos a ver qué hay. Good vibes here. Me he congelado la vida. That was so cool. Yeah, it is. Han abierto hace poco y no todo está disponible todavía, pero mira, puedes ir como en moto de nieve, hacer el Thorbing este, quads, y ahí a derrapar sobre el hielo, patinaje sobre hielo, aros de estos, pues más patinaje y la banana. Ahora toca probar los aritos. ¡Wow! ¡Hostia! ¡Toma! Ha tenido un par de segundos de adrenalina. Y aquí tienen una pedazo de pista de patinaje, chaval. La verdad es que hacer esculturas en hielo se les da de puta madre, ¿eh?, a los yakutos. También se ven por aquí muchos coches con el volante a la derecha, probablemente importados de Japón. De hecho, muchos coches son de marca Toyota. Para transporte público se utiliza básicamente autobuses. Hay varias líneas de autobuses urbanos. Vamos a subirnos a un autobús para volver al centro a ver cómo son. Hace menos 30 grados ahora mismo y aunque esto para esta ciudad es como un día primaveral, hace más frío que en el Polo Norte. Mirad, martes 25 en el Polo Norte, menos 27. ¡Qué locura! Todos los autobuses están climatizados y valen 18 rublos por un viaje, en unos 20 céntimos. Oh, well. Son viejitos estos buses, pero muy cómodo el viaje, ¿eh? En cuanto a taxis, hay varias aplicaciones del estilo de Uber y Cabify. Aquí en Yakutsk las más populares son Maxim y otra más que no me acuerdo el nombre, pero están en ruso, no hay traducción a inglés, así que voy a usar otra que se llama Yandex, que es muy popular en Moscú y ciudades grandes. Es como Uber, como Cabify, solo que en mi experiencia tardan un poco más en aceptarte el coche. Pero va, 2 minutos.
No puedo sacar las manos de los guantes más de 2 minutos o si no, dejo de sentir los dedos. Es exagerado. Estoy perfectamente calentito en todo el cuerpo, menos en las putas manos. Los dedos, tío, siento que me se van a caer a pedazos. Necesito urgentemente 5 minutos de calor de coche. Ojo, ojo a este pedazo de sitio. ¿Veréis esto que hay aquí? Es el puerto de Yakutsk, en uno de los canales del Lena. Y es que es flipante. Mirad, tío. ¿Veis? Los barcos. Se quedan atascados todo el invierno, tío. Y se abandona todo. Bar cerrado, máquinas ahí cogiendo roña, otro bar cerrado, escaleras cubiertas de nieve como si nadie las hubiera pisado en meses. ¡Qué pasada, tío! Barcos atascados aquí durante meses. Es que mirad qué fuerte, gente. Yo estoy flipando. Normalmente aquí no podrías bajar. Esto es el muro del puerto. Pero en invierno... ¡Mira, tío! Es increíble. Al parecer no se puede estar aquí. Me acaba de ver un guardia y me ha echado. Y yo me voy. Pero ya lo hemos visto, qué flipante, tío. Por cierto, el taxi para venir al puerto unos 10 minutos me ha costado 1,50 euros. Y ahora de vuelta... Estoy en el Old Town de Yakutsk, la ciudad vieja, donde hay muchas réplicas y reconstrucciones de las casas tradicionales de esta región, de Sajá. Y es que en Yakutsk se puede ver tipos de edificios muy distintos, desde estos más tradicionales y antiguos hasta bloques de viviendas de la época soviética, hasta ya luego edificios más altos y modernos que se construyen actualmente. Me recuerdan un poco a Suiza incluso estas casas. Ahora, la mayoría de estos son reconstrucciones, muchas de las verdaderas originales antiguas no se conservan. ¿Veis? Todas las escaleras tienen alfombras por todas partes, porque al estar esto tan helado y cubierto de hielo y nieve, esto resbala que flipas. Mirad cómo tengo los dedos de esta mano, los tengo hinchadísimos. Esta mano ya no la siento, me está doliendo bastante. Creo que por hoy voy a tener que dejar de dar vueltas. Se está poniendo el sol y son las 3:30 o así. Para las 4 ya se habrá puesto y poco más tarde ya será oscuro totalmente. Por la mañana el sol sale como a las 9:30 o así. Empieza a amanecer a las 8:30. Así que en invierno tienen eso, 7-8 horitas de luz. Mi móvil en cambio ha muerto. ¿Veis ese signo? Lleva 10 minutos así. No se enciende, no se apaga, no hace nada. Espero que reviva luego en el calorcito. Son las 10:45. Estamos en el centro de la ciudad y no hay casi nadie en la calle. Así que no son mucho de salir tarde, parece. Esta es la plaza principal. Está vacía. Vamos a probar un pub tradicional de Yakutsk, a ver qué tal, cómo se las gastan los yakutianos. Yo creo que acabamos de encontrar el bar más popular de Yakutsk, casi sin quererlo, porque está petado, literalmente petado, todo lleno de gente joven, no hay mesas, nos quedaban aquí los últimos 2 sitios en la barra. Pues ya veis. Muy loco. Bueno, pues eso ha sido inesperado, pero ha estado guapo. Al parecer era el día de los estudiantes o algo, por eso estaba tan lleno, sobre todo de gente joven. La gente que curraba ahí también eran todos jóvenes. Y pues un contraste interesante, aquí toda la plaza y el centro vacío. Y eso lleno de gente, aunque bueno, ya se ha vaciado, pero hemos conocido a 3-4 personas, 2 chicas y 2 chicos de allí, locales de aquí. The point is que sí que hay vida nocturna también, hay vida joven aquí en esta ciudad, en el fin del mundo. Bueno, amigos aventureros, hasta aquí mi estancia en Yakutsk, en esta ciudad tan remota del mundo. Me esperaba que podría ser algo más, no sé, como una vida más sosa, más retraída, más... Pero lo que me he encontrado es una vida muy, muy normal, tío. Como que la gente se ha acostumbrado totalmente al frío y hace cualquier cosa que haríamos en cualquier otra parte del mundo, solo que con el frío. Pues entiendo por qué hay 300.000 personas que viven aquí. Entiendo por qué la gente sigue viviendo aquí, porque es una vida
normal y corriente. You like Yakutia? Ah, yes. Beautiful. Uh-huh. And the cold? Ah, I like. I don't like this hot. You prefer better cold than hot? Nah, yeah. You like life here? Yes. I am living in Yakutsk. I'm born in Yakutsk. My family lives in Yakutsk. Y lo curioso es que hasta los mismos rusos, cuando les he preguntado, decían, pero ¿qué haces a Yakutsk? ¿Por qué vas a Yakutsk? ¡Que estás loco! Y digo, coño, qué interesante. Luego en verano pueden llegar hasta 35 grados, tienen días largos de sol. Sajá, la República de Sajá, Yakutia, es inmensa, vasta y habrá naturaleza virgen ahí a tope para ir a explorar. Y yo creo que las posibilidades en verano también tienen que ser impresionantes. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo junto a mí. Yakutsk ha sido solo el inicio, porque mi destino final no era Yakutsk, mi destino final es Oymyakon. Y ese sí es más frío todavía que aquí, más remoto todavía que aquí. Es un pueblo de 500 habitantes a 2 días en coche de aquí y es oficialmente el lugar habitado más frío del mundo. Va a ser épico. Empezamos mañana, tengo unas ganas increíbles. Ahora sí que empieza la aventura. Oymyakon, allá vamos.